era un caballero. Lo que sí queda claro que de esta relación tan dispareja brotaron las palabras rejuvenecedoras más hermosas que he escuchado en mi vida. ¿Les gustaría escucharlas? Entonces los espero el domingo al... ¿Qué pasó? No, bueno, se pasa un corto, no toda la película. Se las diría, pero no creo que haya hoy aquí en esta sala una señora de 50 y tantos. ¿No? ¿Ya se pasaron? No, sí hay. ¿Quién dijo yo? ¿Eh? Sí, no es cierto. ¿Qué año naciste? G13. ¿1960? ¿Tiene 50 y tantos? Sí. ¿50? ¿Dijo la señora? Ah, gracias. La libraste. Te lo voy a decir. Decía Gazapo que viendo el tiempo hacia atrás, los años son tan solo momentos y que el amor es inversamente proporcional al tiempo. Yo tampoco entendí, señora, pero... Pero me explicó, me dijo, mira, es muy fácil, mientras más amas, más joven eres. Y eso aplica sobre todo en las mujeres. Entonces Gazapo esa noche se llenó, no sé si de inspiración o de valor, pero tuvo que haber sucedido algo como esto. Más claro, no puedo ser. Me volveré transparente, que sus ojos puedan ver lo que cruza por mi mente. Yo sé que nada le ofrezco y eso a mí me disgusta, porque sé que no la merezco y a pesar de esto me gusta. Y aunque no tengo derecho ni a expresar mis sentimientos, anoche invadí su lecho, hundido en mis pensamientos, y lo llené de ternura en medio de una tormenta. Dirán que es una locura, pero soñar nada cuesta. Y aunque diga que soy muy joven, un escuincle baboso, no permitiré que le roben ni un minuto de gozo. Porque aunque me enseñe sus canas o diga que ya está vieja, en sus ojos veo las ganas de tener una pareja. Quizá un poco dispareja tratándose de mi caso, pero al fin una pareja que le retrase el ocaso. La haré sentir nuevamente joven y enamorada. Tan solo le pido que intente sostenerme la mirada. Y si después de haberme visto no se siente ilusionada, le prometo que desisto y aquí no ha pasado nada. Me iría con mi juventud, pero les daría un consejo, que solo es cuestión de actitud el ser o sentirse viejo, porque hay jóvenes de 50 y hay ancianos de 30. Porque no es la edad lo que cuenta, sino cómo uno se sienta. Y usted no puede sentirse vieja. Olvídese de su edad. Métase entre ceja y ceja, darse otra oportunidad. Señora de 50 y tantos, debe ser más atrevida, porque los años más gratos son los que nos restan de vida. Los vividos ya se fueron, ya no van a regresar. Son los años venideros los que hay que disfrutar. Vívalos intensamente. La vida permite engaños, así que inocentemente quítese algunos años. Vuelva a sentirse radiante. Yo sé que usted es capaz. Solo mire hacia adelante y deje el pasado en paz. Perdón por habérselo dicho. Ya sabe mis sentimientos. Le juro que no es capricho. Solo digo lo que siento. Y si decido olvidarlo, está en todo su derecho. Si tan solo se atreve a pensarlo, me daré por satisfecho. Gracias. Para los que pensaron que ahora estoy hoy sin su conejo, Sí pensaron eso. No, esto es lo que hago. Me van a conocer en otra faceta, porque fuera del escenario, los comediantes nos convertimos igual que cualquier médico cuando sale del
quirófano, cualquier abogado de los juzgados. Somos, yo soy padre, soy amigo, soy esposo, soy amante. Porque amante es el que ama, no el que presume arrogante que es un titán en la cama. ¡Ay! No, esta obra les va a enseñar una nueva forma de hacer el amor. Pero lo que hacer el amor significa, ¿eh? Porque hay quien hace el amor y hay quien solo fornica. ¡Ay! No son palabras mías, son las de Gazapo y que espero que la vengan a conocer. El próximo domingo a las 6:30 vamos a pasar una noche de amor. Tarde de amor, tarde noche de amor maravillosa. Entonces espero, pero que venga yo aquí no nomás es de gratis, sino que vengo a ofrecerles, por supuesto, el famoso 2x1. Siempre hacen las obras 2x1, yo le pongo, yo te invito a ti, tú invita a tu pareja. Se van a enamorar nuevamente, van a pasarla muy bien. Los domingos a las 6:30, espero que el próximo aquí estén y que nos podamos pasar la tarde rico. Que Dios los bendiga, diviértanse como locos porque para eso vienen. Gracias.